Amigos, aquí nos encontramos el taller de investigación histórica Juan David Hernández para presentar un libro del compañero Luis Vaquero, Luis Manuel Vaquero Rosas, La historia de la industria tonelera en Mayagüez, de 1960 al 2012. Aquí está mi anfitrión, el doctor Félix Cruz. Félix, ¿cómo te encuentras esta noche? Fantásticamente bien, porque el libro trata sobre una empresa que conozco muy bien y de mi querido Mayagüez, que siempre lo tengo presente, aunque esté viviendo en San Juan. Y como ese es el objetivo del taller, que estemos personas que nos gusta leer, que nos gusta investigar y que nos gusta compartir la historia para que nuestro pueblo pueda conocer qué fue el ayer para entender el hoy. Ese es nuestro objetivo principal. Tenemos como invitado al doctor Luis Manuel Vaquero Rosas. Luis, para que nuestro público sepa quién es Luis Vaquero. Buenas noches a todos desde acá, desde Cabo Rojo, Hormiguero. Pues yo soy profesor de la Universidad Católica y estudié en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedra, el doctorado en negocios internacionales. Y siempre quise estudiar porque ese iba a las plantas de manufactura de Puerto Rico. Y entonces estudio la desinversión, el cierre, la venta y el abandono de las plantas. Y entonces mirando esa área, porque me gusta explicar por qué perdemos las operaciones, pues veo industrias como la tunera, que el compañero Félix Cruz lo dice, que son bien importantes y sobre las cuales no se había escrito nada. Y entonces yo creo que es importante para nuevas generaciones uno explicarle la magnitud de estas operaciones y el impacto que tenía en la sociedad y en el mundo laboral y en el crecimiento. Porque muchos tuvimos madres y padres que trabajaron ahí. Hoy día somos profesionales gracias a este trabajo en la tunera y a todas estas industrias de costura y farmacéutica y agricultura que hubo por todos los pueblos. ¿Podrías mencionarnos en las universidades que trabajas o que has trabajado? Pues sí, he dado clases en la Universidad Univa en Guadalajara. He estado en la universidad en Bucaramanga, Colombia, Bien. donde tengo unas buenas relaciones con ellos, ¿verdad? La Pontificia Universidad Bolivariana. Con ellos yo trabajo porque llegan las operaciones colombianas a Puerto Rico, que eso es un área, ¿verdad? Y la Universidad de Santo Tomás en Bogotá, pues hice un postdoctorado en interculturalidad y educación y ciencias sociales, pues donde me especialicé en qué destrezas de interculturales requieren los estudiantes del campo de negocios. Así que, ¿verdad? Escribo de historia en un enfoque bien empresarial, bien económico y desde una perspectiva de los empleados y el impacto que tuvo. Y sobre todo entiendo que en negocios a nivel internacional. Sí, exacto. Explico, he trabajado porque llegan desde el inicio hasta el presente de la llegada de la industria farmacéutica a Puerto Rico, desde las primeras plantas en los mediados de los 50, finales de los 50, 60, y después el proceso entonces cuando comenzaron a salir desde los 80 y los 90, tratando de explicar las razones por las cuales se fueron. Pero entendemos que sus padres ambos trabajaron en la tunera. Pues mire qué interesante, mi papá y mi mamá no trabajaron en la tunera per se, pero mi mamá trabajaba en la industria de la costura y siempre las fábricas se iban. Pero los que somos del oeste, siempre la tunera tenía un tamaño tan grande que impactaba la vida de nosotros. Entonces, en unos momentos estaba bien, después fue decayendo hasta que entonces cerró. Y siempre tuvimos, mis papás no estuvieron, pero teníamos tíos, vecinos, Familiares. toda la comunidad se nutría o era costura o era las atuneras. Así que siempre hay alguien cercano, por lo menos en el área oeste, cercano que estuvo laborando por años en la atunera. Bueno, para mí Entiendo que nuestro fue. compañero Félix también vivió esa experiencia de tener familiares, amigos, conocidos
que trabajaron en la tunera. ¿Nos podrías comentar algo, Félix? Por supuesto, por supuesto. Yo soy de Mayagüez y viví el apogeo de las atuneras en los años 60 y los 70, hasta que me fui a estudiar fuera de Mayagüez, ¿verdad? Y te puedo decir que el impacto económico movía, de las atuneras movía Mayagüez, porque eran muchas las familias que dependían de las mujeres y los hombres que trabajaban en la atunera. Curiosamente, eran más mujeres que varones los que trabajaban en las atuneras, ¿verdad? Siempre me acuerdo verlas vestidas de blanco totalmente, ¿verdad? Y el olor peculiar que tenían en la ropa, ¿verdad? Que despedía la ropa de las personas que trabajaban en la tunera. Pero fue una gran industria que sustentó muchas familias, principalmente familias de escasos recursos, que lograron subir en la escala social y económica debido a los ingresos que percibían de los salarios en las atuneras. Para mí es una tristeza verlas desaparecer porque eran icónicas de lo que era la ciudad de Mayagüez. Representó una era de abundancia y prosperidad, pero sobre todo representó el esfuerzo de los padres y madres de muchos de mis amigos que son profesionales hoy día gracias al trabajo que hacían sus padres en las atuneras. Duele, ¿verdad?, ver desaparecer industrias que fueron tan importantes para el desarrollo económico de Mayagüez y el oeste, porque no solamente teníamos personas que vivían en Mayagüez, sino en toda la región oeste que trabajaban en las atuneras, que trabajaban 24 horas. Y ver los edificios vacíos, ver desaparecer la Star Keys, la Bumblebee, por ejemplo, que desapareció no hace tanto, ¿verdad?, comparativamente, creó un vacío económico y significó la muerte de la economía en el área oeste. Tristemente, hoy día son edificios fantasmas que están allí yaciendo en espera de alguien que quiera desarrollar una industria nueva. Y el impacto se ve en el deterioro de la ciudad de Mayagüez y en el deterioro de otras ciudades en el oeste. Cabe señalar que entre las industrias, ¿verdad?, o entre el desarrollo económico de Mayagüez destaca la caña de azúcar, que el puerto le ayudaba mucho. También, quien no conoce en Mayagüez, los brazos gitanos de Franco. La industria de la aguja, que quien la sustituye es precisamente la industria atunera. También la cervecería india es muy famosa en Mayagüez, que se establece desde 1937. Y nos dicen que tuvieron sobre 100 fábricas en un momento dado, a partir del desarrollo de Operación Manos a la Obra. Y los cornamentos por los cuales conocemos este pueblo que le estamos dando hoy, ¿verdad?, este merecido reconocimiento, es el pueblo del Mangó, el pueblo de la ciudad de Eugenio María de Hostos y el pueblo de la famosa sangría de Pido, que me imagino que ustedes que son de allá, pues todos estos productos ustedes los han consumido en alguna ocasión. Pero ya adentrándonos en la historia del libro, cómo se preparó, doctor Vaquero, ¿nos podría decir por qué usted escogió este tema? Porque usted trabaja el tema económico, usted pudo haber cogido hasta la sangría de Fido como tema, o pudo haber cogido también la cervecería india, pero usted fue enfático y en su título acentúa, y el libro todo habla sobre la industria atunera de Mayagüez. ¿Por qué el atún y no otra cosa? Pues, por lo que el señor Félix Cruz estaba diciendo de ahora, la gente está viendo alrededor de Puerto Rico, Cagua, Calle, y ven edificios vacíos. Pero yo quiero que la gente vea que ahí hubo vida, ahí hubo décadas de progreso, de familia, y que no, que esta generación, señora Aida Mendoza, para las personas que no lo crea, esto es una forma de motivar a los jóvenes, porque cuando uno le explica que tuvimos esas plantas o que tuvimos electrónica en las piedras o que tuvimos estas grandes fábricas farmacéuticas en Calley o en Cagua, el joven no se lo imagina, o yo, señor Félix, o yo, señora Aida. El joven como que no ve que el puertorriqueño tuviera unas capacidades de tener buena fábrica, o que hicimos las cosas en algún momento, éramos los líderes, todavía somos líderes en algunas industrias, pero
pero que sirva de una forma para que esta nueva generación entienda que podemos ser competitivos dentro de esta economía y poder atraer otras empresas y poder vendernos como un buen destino. Nos llama la atención en la dedicatoria del libro que usted se lo dedica primero a su padre, a las mujeres que laboraron en la industria atunera y también las mujeres específicamente que lo motivaron a usted. Y en este mes de marzo, que estamos en el mes de la mujer, usted menciona a Juanita, a Lilibés, a Lani, a Paola, a Lourdes y a Yuli. ¿Por qué son estas, qué significan estas mujeres en su vida, en su historia? Pues ahí está mi madre, Juanita, mis dos hermanas, Lourdes y Yuli, Rosa, y entonces está mi pareja Lilibés, que es vital en cuando estoy haciendo estos proyectos en ayudarme. Entonces, las dos niñas, que son parte de lo que trato de que vean, ¿no? De que vean esto y ven esta historia y uno le habla y poder enamorar a esa generación nueva de mujeres, ¿verdad? Que van en un futuro a ser profesionales y trabajadoras, en que entiendan el rol que tiene la mujer en la economía. Y el prólogo del texto lo escribió el doctor Manuel Valdés Piccini. ¿Por qué lo escogió a él? Pues el doctor Manuel Valdés Piccini, él es un, ahora mismo es profesor emeritus, le dieron el rango emeritus en la Universidad de Puerto Rico, y son estudiosos de la costa, del mar, de todo este desarrollo costero, y pues del impacto por años que tuvo la industria, y como sociólogos, pues el impacto que esto tenía en la mujer trabajadora. Entonces me parecía que para darle solidez al trabajo, pues tener un prólogo de un profesor tan reconocido, pues era vital. A nosotros nos llamó la atención de ese prólogo que Valdés Piccini dice que la importancia de las atuneras en Mayagüez fue tanto en lo económico como en lo demográfico. Y que tener las atuneras ayudó a proliferar otros negocios en Mayagüez. No sé si Félix quiere comentar sobre eso, ya que viviste allí y viste esos negocios alrededor de las atuneras. Definitivamente, y además el doctor Valdés Piccini es un amigo que quiero muchísimo y valoro mucho su trabajo, igual que el trabajo del doctor Cerame Vivas, que han trabajado en la conservación de la costa, ¿verdad?, e identificar el proceso de transformación de las costas en el oeste de Puerto Rico. Las atuneras generaron dinero, por ende, el dinero significa crear comercios nuevos, supermercados, tiendas, y fueron parte vital de la transición de los negocios del casco urbano a los centros comerciales que se crearon en las en las afueras de la ciudad de Mayagüez. Ganar dinero implica comprar, ¿verdad? Y las atuneras fueron críticas para ver transformar nuestros colmados en supermercados, traer nuevas tiendas de ropa, porque había dinero para comprar. Yo creo que la transformación económica que surgió no solamente en Mayagüez, sino en los diferentes pueblos del área oeste, está íntimamente ligado a los trabajos que estas fábricas crearon. Estas fábricas surgen en la transición en que comienzan a desaparecer las industrias de la costura, desaparecen las fábricas de Champion, de tenis, que había en Mayagüez, y entonces la gente necesitaba moverse a otras esferas de trabajo. Y en esa transición, pues muchas de las personas que trabajaban en la industria de la aguja, en la industria de los zapatos, ¿verdad?, pues se fueron a trabajar a las atuneras, ganando mejores salarios que los que percibían originalmente en las otras fábricas. Y esto potenció el desarrollo, ¿verdad?, de toda la región oeste de Puerto Rico. Creo que es importante señalar que las empleadas de las atuneras tenían una lealtad con las compañías y se distinguían por el amor que tenían con su trabajo y con el salario que devengaban de su trabajo, porque significó cambios, transformaciones, poder comprar casas, poder comprar apartamentos, cosas que anteriormente no eran posibles debido a los pocos ingresos o ningún ingreso que tenían.
Eso pasó así en múltiples pueblos, porque aquí fue, aquí en Calley también fue igual. Los que trabajaron en las industrias, pues fueron de los primeros que pudieron comprar sus casas propias gracias al sueldo que ahí devengaban. Pero vamos a ver ahora otro aspecto del texto, y es en términos de la metodología. ¿Qué metodología utilizó usted, doctor Vaquero, para poder llevar ese proceso de redacción de su texto? Pues inicialmente el libro yo lo hago con lecturas de periódicos, lecturas históricas de periódicos de los 50. Pero ahí es que viene el detalle, ¿verdad? Que ahora sí empiezo a presentar las diapositivas. Conozco personas que son puertorriqueños que están vivos. Y entonces esa es la historia viva, la redacción de lo que ellos vivieron, de lo que ellos hicieron. Yo conseguí un pedacito de cómo llegó la tunera, pero señor Félix, conozco entonces a los puertorriqueños de 90 años que fueron los que presentaron los terrenos. Y Sí. entonces ahí es que yo veo la validez del reconocimiento a la persona, ¿no? A esta persona. No es lo mismo leer un extracto en el periódico que la persona contarte y ver el deseo, ¿no?, de que esa historia se cuente como debía ser. Estamos hablando de historia que lo que tenían era una oración en muchos libros, una oración, y con ellos se pudo redactar 20 páginas de y con, entonces voy conociendo personas que trabajaron en la línea de producción y ahí es que entonces pues esto ha ido creciendo, ¿verdad? Ahora el Colegio de Mayagüez, el Departamento de Ciencias Sociales, el 28 de marzo, yo les había propuesto una idea que es mi intención. Mi intención ni siquiera, yo siempre le dije, mire, mi intención no es yo estar ahí. Yo quiero que esté el señor que estuvo en la línea, la señora que estuvo ahí. Cuando yo hablo de un obrero, ese señor viejito que usted ve ahí, ese estuvo allí 35 años, ¿ves? ¿Cómo uno puede reconocer a esa fuerza laboral que creó a Puerto Rico en los 60? El compañero de la presentación, usted me indica, señora Ana, si podemos empezar. Sí, la puede empezar. Pues, ¿puede pasar, por favor? El próximo, para que yo lo que. Estos son imágenes, ¿verdad? Este libro Okay. comienza, yo quise comenzar el libro. No diciendo que la, porque hay una idea de que la mujer cuando más trabajó fue cuando trabajó en las atuneras. Y yo creo que la mujer comenzó, estos son los talleres de costura de principios de siglo de María Luisa Arcelá y en Mayagüez. Entonces yo quise comenzar presentando cómo esa industria, vean, esas son mujeres en Mayagüez trabajando, haciendo bordados, haciendo trajes para unas tiendas prestigiosas de Estados Unidos. Ya eso evidenciaba la calidad de la producción que hacía la mujer. Y creo yo que esto fue vital para que entonces en un futuro se reconozca a Puerto Rico y Mayagüez como un destino, ¿no? Con mano de obra, con las capacidades de ayudar a producir. Estos talleres estuvieron hasta mediados de los 30, 40. Y cuando ellos comienzan a decaer, si puede pasar al próximo, por favor. Cuando ellos comienzan a decaer, entonces Mayagüez tiene que buscar otras alternativas, porque las personas que dirigían el puerto en entrevista me decían que gran parte de los productos es pues la carga suelta, más materiales para esta industria. Y quiero resaltar, la industria comenzó en Ponce, ¿oyó? La industria de la costura y bordado, y se la trajo Mayagüez. Esa es la misma analogía, lo resalto en el libro, porque es que la industria del atún comenzó en Ponce y la traímos también a Mayagüez. Entonces quise hacer esa analogía en el libro, ¿verdad? Ahí vemos las madres de Mayagüez, no sé si el señor Félix se acuerda, pero le hablaba mucho de las abuelas de uno en la casa cosiendo. Le Claro. llevaban las piezas, guantes, bordados, ¿verdad? Y o sea que no era todo en fábrica. Y la mujer fue vital para aportar a los hogares. ¿Se acuerda que vivíamos en condiciones, pues? Y en algún momento, pues, lo puede ver, había sobre 30 talleres. Y, o sea, era una industria de 25 mil, 30 mil personas trabajando en Mayagüez. Próximo.
Entonces, en el libro, rapidito para que vieran, trato de visualmente de enseñarle a la gente, cuando pasamos por la tunera, el puerto ya estaba, ¿verdad? No era que el puerto era después de las atuneras, ¿verdad? Porque hoy se ve el puerto que está vacío, pero el puerto, trato de que los jóvenes vean, los lectores, que antes de la tunera el puerto estaba. Por favor, si puede pasar. Y por favor, esas son fotos que no se habían puesto antes. A la mano izquierda, esa foto, pueden ver hacia arriba, hacia la izquierda arriba, eso que está marcando el compañero. Eso que usted ve ahí, ese fue el área que se rellenó para hacer las atuneras. Yo estoy haciendo un libro de la construcción y se hablaba mucho, acuérdese, todos estos caseríos, todos estos proyectos en los 50 y en los 40, llevaba mucho llenar terreno, áreas de mangles y todo eso, que yo lo resalto en el libro. Eso no se podría hacer hoy día. Próximo. Esto es verdad, para que vieran cómo era la carga del puerto. Puede pasar. Carga suelta. Y entonces en el libro yo reconocí a la familia Bogdanovich, porque la familia Bogdanovich vino al puerto. Si puede pasar, por favor. La familia Bogdanovich lo trajeron a San Juan. Esa era la forma de desarrollo por invitación, que es lo que usted me dice, señora Aida Mendoza. Entonces estos mayagüezanos me dijeron que el objetivo era que enviaban estos inversionistas a Mayagüez y los mayagüezanos eran responsables de regresarlos a San Juan, porque no había oficina. Entonces le vendíamos todos los atributos. Y esta compañía de atún vino y ellos lo pararon en un área del puerto, pero ellos le pidieron el terreno de al lado del puerto, ¿ves? Que es donde están hoy las atuneras. Y si usted puede pasar la próxima. Esta es la donación de la Texaco. Ahí es que entonces aquí le digo, entonces ahí los mayagüezanos averiguan que esto eran terrenos de Texaco, que Texaco tenía una deuda de crimen con el municipio, que si le eliminaban esa deuda, ellos donaban los terrenos a Mayagüez. Se donaron el Día de Reyes como un regalo a Mayagüez. O sea, un simbolismo y todo eso. Entonces, ahí en estos días que estaba ¿verdad? El natalicio de Luis Muñoz Marín, yo presenté en el libro, yo escribo, porque Luis Muñoz Marín, y se escribió en los periódicos, cómo ese esfuerzo ciudadano hizo que llegaran las plantas a Mayagüez. Era un esfuerzo de traerle el inversionista y que los mayagüezanos vendieran a Mayagüez como destino, ¿verdad? Y se seleccionó. Próximo, eso está en el libro, ¿verdad? Tratando de reconocer esa faz, y ahí están los alcaldes y usted sabe, pues, todo esto del Partido Popular y el ELA. Cuando inaugura estaba Benjamín Cole, ¿verdad? Cuando inaugura estaba Benjamín Cole, pero el que lo atrajo fue Baudilio Vega. ¿Puede pasar, por favor? Y entonces algo que es bien importante, que por eso le enseñé la foto anterior, vean cómo se perdió toda esa costa, esos terrenos ganados al mar. Yo estoy haciendo un libro de la construcción ahora y la persona que estuvieron haciendo eso me explicaron que ellos sacaron tierras y todo lo que movieron, después lo echaron en el Seco. El Seco es una parte de Mayagüez que da para la costa también, que el señor Félix lo conoce. O sea, el Seco surge de los terrenos y de todo ese movimiento de tierra, donde los echaron fue en el área del Seco. Por eso es que se llama el Seco, porque lo secaron. Lo secaron, exacto. Y la persona que lo hizo, pues me dijo. Entonces vean, era una planta, ya se hablaba de 300 empleos. Llegó en el 1959. Pues, si puede pasar, por favor. Vaquero, ahí había playa, ¿verdad? Sí. Y ahí se pierde el terreno de la playa, adelante, que si no estoy mal, sí, es Peña Cortada. Si usted le puede dar, sí, a la próxima, si él le puede dar a la próxima. Esa era la Peña Cortada. Y la gente mayor le cuentan a uno cómo iban a esa playa, ¿oyeron? Y esto es verdad, sin decir si está bien o mal, porque era otro momento de la historia, el costo que tuvo para Puerto Rico, pues todas estas inversiones y todo este desarrollo económico, ¿no? Tuvo unos grandes impactos en la naturaleza y en la conservación, ¿verdad? Porque esa playa, pues prácticamente era la playa de Mayagüez y se perdió. Próximo. Entonces, ahí el libro lo voy dividiendo cuando llegaron, cuando crece y cuando se van. Pues mira, ahí hay fotos de cuando llegaron en el 59, ya tenían 650 empleados. Entonces yo
conocí al señor Alfredo Cristi, que fue el tercer empleado, y al señor César Dada, que fue el segundo empleado. Ellos son parte de las entrevistas y ellos estuvieron por 35 años en la planta. O sea, ellos fueron desde el empleado 3 hasta 3.500, 4.000. Entonces ellos me explican que el señor Félix lo estaba diciendo y la señora Aida se puede acordar en su pueblo. Dice, ¿usted sabe lo que era darle a 700, a 1.000 personas un cheque semanal? Como el pueblo, los centros urbanos, el cajo público. Yo estaba diciendo en otro, porque verdad, y está mi mamá y eso. Antes los papás de uno iban a la financiera, Island Finance, ASCO, ASCO era, como loco. Y entonces uno veía cómo iban cogiendo ese prestamito para hacer algunas cosas. Y él hablaba de los millones de dólares que iban entrando. Próximo. Ahí, estas son fotos inéditas que para mí son vitales porque en el libro yo quise resaltar y la del centro me la dio el señor Alfredo Cristi. Vean, esas son mujeres en Mayagüez en la línea de pelar el pescado. Porque el pescado había un proceso que se sacaba de la nevera. Yo, señora Aida, se sacaba, se guardaba en nevera. Después se iba descongelando, se cortaba la cabeza, se le hacía un proceso primero de cocinado. Después se llevaba esa línea de producción, que era una línea que, como el señor Félix decía, la gente salía con olor a pescado. Es que habría que abrir el atún, sacarle la sangre, sacarle las espinas, ¿oyó? Y ahí las mujeres, 35 años, 40 años, conocí una 45 años en esos procesos. Así que no eran trabajos fáciles, ¿no? Pero ellos hablaban de cómo eran una familia. Esas fotos todas son mayagüezanos. De la tunera los primeros años, y esa línea pues siempre me trae algo muy especial porque se ve, no pude hacerlo, pero mi objetivo era que la gente viera una foto y dijera, ahí está mi abuela, ahí está mi mamá. Ese era el objetivo del libro, ¿no? Que la gente se siente orgullosa de todas esas historias que, como el señor Félix dijo, que siempre están contando los abuelos y el orgullo que sentían de trabajar ahí. Así que en los 60 comenzó Próxima. Luego, en el 62, IBEC, que era algo de Nelson Rockefeller, hizo la planta del monte, que después se convirtió en Bumble Bee. Y estas son fotos, ¿verdad?, que esta señora Gloria Ruiz me dio. Y para mí estas son fotos bien interesantes, porque la pueden ver. Y es el objetivo del libro. Yo cuento la historia, vean, se ve la señora Gloria Ruiz, pero ya está a mediados de los 80 y 90, y se ve entonces a mano derecha la señora. Y si lo pueden observar, señora Aida y Félix, vean que ya eran señoras mayores. ¿Te acuerdas que las primeras fotos eran aquellas mujeres jóvenes en los 60, pero ya en los 80, 85, eran mujeres con 25 años en la línea, con 20 años en la línea, con 15 años en la línea? O sea que la gente estuvo, hay una cantidad grande de mujeres, de señoras que me explican, y es algo que trato de poner en el libro. Trabajé 35 años, tuve 7 hijos. O sea que es algo que la generación de ahora ni se imagina. Como, ¿verdad? Como no era tan solo ser mujer trabajadora, usted lo sabe, señora Aida. Era mujer trabajadora, jefa de hogar, crianza de hijos en unos tiempos, ¿verdad? Diferentes. No con la riqueza, si lo queremos ver como ahora. Si puede pasar, por favor. Entonces en el 61, pues Neptune, que era una planta pequeña, y ahí ven en esa foto, vieron cómo era la peña cortada y todo, y cómo se convirtió, todo eso se perdió. Y hoy día, pues queda este monumento gigante de cemento allí, ¿verdad? Entonces las generaciones de ahora, pues ven todo ese complejo completamente cerrado y abandonado. Esa fue una planta pequeña, y si puede pasar, por favor. Entonces siguieron creciendo, pasa a la próxima. Ellos, ¿verdad? Seguían. Entonces aquí quiero que vean esa caída, fue una caída que ocurrió en los años 70 y a principios de los 80. Hubo 15 plantas en Estados Unidos y en menos de 7 años desaparecieron todas, que fue lo que después nos pasó a nosotros. Cuando desaparecen todas en este círculo, si usted ve esa línea de arriba que dice 5, que está de gris, ese era Puerto Rico. Entonces, de la noche a la mañana, Puerto Rico, del 84 en adelante, Puerto Rico era el centro principal.
Y entonces el señor Alfredo Cristí, que era el gerente de la tunera Starkey's, me explicó cómo cerraron California para traérselo todo para acá. Ahí fue que tuvimos tres turnos. La gente que no es de Mayagüez, eso era una zona totalmente viva. No sé si el señor Félix se acuerda. A las 3 de la tarde eran miles de personas saliendo y miles de personas entregando, pero a las 11 de la noche, eso era como una ciudad prendida. O sea, una cantidad, y no estoy hablando de Mayagüez, desde Sabana Grande, Yauco, Isabela, todo el área oeste venía a la tunera, y ese era el impacto que tenía. Próximo. Aquí, pues, lo pueden ver en los 90, que ahí es que empieza la muerte de la tunera. Vean las cinco plantas que habían. Starkey, Bumblebee, Neptune, estaba el Caribe Tuna y National Packing, que es la que se dice por ahí que es Chicken of the Sea. ¿Está bien? Pero ya es un ejemplo, para que vean. Nosotros teníamos, Estados Unidos tenía una nada más. Habían tres en Samoa, ¿verdad? Y Puerto Rico. Próximo. Ahí pueden ver, mire los salarios en el 90, ¿se acuerda? Que hoy es que estamos llegando a $9. Y ahí algo en la redacción del libro es cómo esta gente te habla del buen salario, los buenos tratos, los buenos beneficios que recibían. Es importante, ¿verdad? Que, y lo resalto en el libro, esto no era una planta de sufrimientos, ¿oyó? Más allá del olor, la gente estaba a gusto en la planta. La gente le gustaba el trabajo, la gente sentía que era una familia. La gente me hablaba de los buenos beneficios que habían, que no era un trabajo fácil, sí. Pero en el 90, vean, se salió de California. Entonces viene a Puerto Rico, la cierran los mismos Bogdanovich, ¿oyó? Los mismos Bogdanovich la cerraron. Y entonces el Alfredo Cristí fue el encargado en ese momento de las plantas más grandes del mundo. Próximo. Ahí es que había miles de empleados. Y entonces, pues, después que hablo de todo eso lindo, entonces empiezo a decir cuando se van saliendo, que entonces ahí es que viene lo del ciclo. La primera, que duró 30 años, y era una planta pequeña, era Neptune, cierra en el 90, y aquí es que es importante, porque ahí es que yo trato de que entendamos qué era Puerto Rico y qué era el mundo. Y aquí se fueron muchas fábricas de costura y todo. Se van de Puerto Rico, y él me decía que pagaban a 3.85, al más bajito, que eran casi $31. Me dice, vaquero, cejas aquí y te vas a Tailandia y dabas $3 el día. O sea, era imposible mantener la planta en Puerto Rico, que usted sabe que es una de las cosas que nos pasó después con China en otras operaciones. Y entonces los cambios de la sección 936, que ya para esos años estaba, que se pescaba en el Pacífico, que aquí querían proteger los delfines, que había que darle beneficios de seguridad al empleado, pues todo eso encarecía nuestros costos. Se fue en el 90 la más pequeña, Neptune, próxima. Y entonces pues, despidieron ahí 500 personas. Después, en el libro resalto, este es el cierre más grande. Fue en el 2001, yo, señor Félix. En el 2001, pero venía cerrando, ¿no? Venía bajando las operaciones entre el 84. Fue en algún momento que tuvieron como 6,000 empleados las atuneras. Starkey, en ese momento empezó a bajar, ¿verdad? En algún momento ellos tuvieron como 9,000 personas, pero iban bajando. O sea que cuando cerró, en 3 meses, en 2 meses, ellos se despidieron 1,300 personas. Entonces ahí es que viene un golpe para el obrero. Porque el obrero nunca pensó que la tunera iba a cerrar. Entonces eran gente con 35 años, si uno lee, que planteaban que ellos no sabían hacer otra cosa que no fuera pelar pescado. Entonces no sabían qué iban a hacer y ahí pues lo pueden ver. Mire, Puerto Rico pagaba 8.50 la hora y competíamos contra Tailandia, contra Indonesia, que pagaban 29 centavos, 70 centavos, las Filipinas 72 centavos. Así que en el 2001, el cierre grande definitivo después de ir cerrando en el 84, fuimos el centro principal hasta el 90-91. Que entonces perdemos ese rol con Tailandia y con el sureste asiático. Y entonces el incremento en salario pues no nos dejó ser competitivos. Del 2001 en adelante, lo que hizo Bumblebee fue tratar de sobrevivir. Pase a la próxima, por favor. Entonces, en el libro yo redacto, el último día,
La última producción fue en el 2012. Entonces ahí en el libro redactamos los obreros. Tuve la oportunidad de entrevistar a un supervisor que estuvo el último día. Entonces pudimos narrar cómo la persona cortaba el atún y se acababan los atún y no sabía qué hacer con el cuchillo. Como que era un símbolo entregando los instrumentos de trabajo. Entonces, ¿cómo fue para ellos? Y esa foto que está a mano derecha es el último atún hecho en Puerto Rico. Pero ya gran parte de la limpieza del atún se hacía en otro país y se traía el atún limpio. Era muy poco lo que se cortaba en Puerto Rico. Y quedaban 400 empleados en la industria. Y ya saben, pues, que se perdió porque se movía al sureste asiático, se perdió por nuestros costos, se perdió porque perdimos la sección 936, porque la pesca estaba en el Pacífico, y también se perdió porque las empresas propietarias eran asiáticas, ¿ves? Y entonces, pues, era muy difícil para nosotros mantenerla. Y lo próximo, si la puede presentar, pues, en el libro también, después que explico las, yo quise resaltar que es un área que no está muy explicada y ustedes están en la sección centro-oeste, pero todo comenzó en Ponce. Esa historia tampoco está contada. Oye, yo solamente puedo decir que las personas que estuvieron a cargo de traerlas en el 58 a Mayagüez sí me resaltaron que las plantas vinieron a Mayagüez porque ya habían plantas en Ponce. O sea, que a ellos se les hizo más fácil venderle la idea de que era viable operar en Mayagüez, recalcando algo, en el libro lo digo y una de las personas cuando lo leyó no lo sabía y llamó a los Bogdanovich para confirmarlo, todavía en el momento del libro, las atuneras venían para Cataño, no venían para Mayagüez, porque Cataño era el centro industrial del momento. Y la persona que pues eran de estos personas líderes en Mayagüez, planteaba que estos grandes ejecutivos norteamericanos querían estar cerca de Dorado para jugar golf. Entonces, en Mayagüez, cuando se atrajeron todas las industrias que usted planteó, hubo que hacer el Club Deportivo del Oeste, hubo que hacer unas escuelas privadas, hubo que hacer muchas cosas para este nuevo tipo de gerente norteamericano que venía a Puerto Rico. Una de las personas me dijo, miren, no era tan solo traer la tunera, le teníamos que tener escuelas de idioma inglés para sus hijos. Y hay personas que el señor Félix, que ya hoy son adultos, que fueron unos nenes norteamericanos, que me escriben, me dicen, yo estuve con papi y nos quedábamos en Rincón cuando él dirigía la planta. Entonces tienen el recuerdo de venir de Estados Unidos a esta zona de Rincón, Isabela, del surfing y de eso de playa, mientras el papá estaba dirigiendo la planta. Próximo. Pues, y entonces, lo hice de manera fotográfica, ¿verdad? Quise entonces presentar, así están las atuneras hoy día, ¿no? O sea, es un edificio abandonado, pero en la redacción del libro, yo quise decir que las atuneras no son un edificio abandonado. Al señor Félix, a la señora Aida, hay mucho dinero aprobado para rehabilitar el puerto. Usted ve que está joto. Ve, hay una parte rota en el... Eso, hay como 300 millones de dólares para hacer de nuevo el puerto, porque es algo de la seguridad del país y todo eso. Y ese dinero lo dio después del huracán María. Eso se va a hacer. Y se está anunciando una procesadora de camarones que va a hacer uno... o sea, usted sabe que hacen la acuacultura esta, que dentro del agua van... Uh-huh. Van a procesar aproximadamente, esto es la historia, ¿no? 1 millón de camarones, de libras de camarones al año, para entonces empacarlas ahí y enviarlos. Eso es un plan, ¿verdad? Que de plan a realidad es otra cosa. Pero ahora mismo los edificios están totalmente abandonados, y pues buscándole uso, ¿verdad? A la próxima, ya nos quedan dos para no quitar mucho tiempo. Esto era lo que yo quería en el libro, ¿no? Esta señora que usted ve ahí, la de abajo se llama Melín, ella trabajó 39 años en la planta desde 1960 hasta 1999.
Entonces son historias de vida, señor Félix, señora Aida. Ella me explica que salía a las 3 de la tarde para cuidar a sus 3 o 4 hijas, hijos, para ir a cuidar a su esposo al hospital, que estaba enfermo. Wow. Al otro, ¿cómo? Para el otro no, que día. Impresiona. Para el otro día regresar a pelar pescado. Y ella dice que ella no lo sabe cómo lo hizo por 39 años. ¿Ves? Y la señora de arriba, se me olvida el nombre, Dañasco, pues me planteó cómo ella tuvo 7 hijos y le gustaba el turno. 7 hijos, le gustaba el turno de 3 a 11 de la noche. O sea que no era tampoco turno sencillo, ¿verdad? Y a mano izquierda arriba, el señor que sostiene el libro, pues el señor César Dada, que fue el que enseñó los terrenos y fue el que me explicó cómo él le vendió a los... Él estuvo con los Bogdanovich y a él fue que le pidieron el terreno de la Texaco, y él fue parte de los que hicieron toda la gestión para que llegara. Él es el que le dije que es el segundo empleado de la atunera, y abajo en izquierda, el segundo en la izquierda, pues el señor Alfredo Cristi en la celebración de los 25 años. Entonces, ¿puede pasar a la próxima, por favor? Y con eso termino. Entonces, esos son ya libros que la gente me ha dado. Mire, esas son gente, mujeres de línea de producción y obreros de la Starkey que cumplían 30 años. Entonces, yo trato de decir en el libro que veamos esta atracción de las industrias como unas etapas. O sea, por 3 décadas, por 4 décadas nos dio vida. Y mucha gente, no, estas personas, mucha gente cuando ve esa foto empieza a decir, esta es mi abuela, esta es mi mamá. O sea que gran parte de los profesionales que vive hoy día se debe a este tipo de personas. Para mí es bien importante como profesor porque los jóvenes no se imaginan trabajando años en plantas ni en operaciones tan difíciles. Y entonces es importante que se reconozca, ¿verdad? Ese esfuerzo. Y por favor, la última. Esa era una idea que usé para que planteó el señor Luis, el exgobernador, que en paz descanse, Luis Muñoz Marín, que decía que la vitalidad de un pueblo es la vitalidad de su propósito colectivo. El propósito puertorriqueño no ha de ser el mero progreso económico, porque Puerto Rico, si va a ser Puerto Rico que queremos y respetamos, no ha de ser solo hambre de consumo, sino ser de justicia, arte, ciencias, que ahí es que yo creo que nos educaron a muchos de nosotros, nuestros papás, comprensión y buena convivencia humana. No ha de conformarse con la abundancia material, sino con la experiencia moral y espiritual. Estas señoras todavía y estos obreros al día de hoy me plantean que ellos son una familia. Cómo ellos vivían en familia. Entonces trato en el libro de plasmar eso, que ¿me entiendes? Aunque era un trabajo difícil, estas personas era una familia, era un estilo de trabajo, gente que se levantaba y que trabajó duro para levantar a sus familias en el oeste. Así que ese, a modo breve. Te pregunto, vaquero, ¿podemos ver un alcance internacional al ser la fábrica de California? Pero después estaba en Samoa y estaba también en Tailandia. ¿Podríamos decir que Puerto Rico estaba inmerso en una globalización al tener estas industrias en Mayagüez y en Ponce? Pues sí, porque como le planteé, ninguno de ellos se imaginó lo que... O sea, cuando ellos trajeron la planta, que hablaba de 700 empleados, estos señores, el señor César Dada y Alfredo Cristín, nunca se imaginaron hablar de operaciones de 5.000 o 6.000 empleados. Ellos tuvieron que ir expandiendo la planta y creando hasta procesos. Hay procesos que se crearon en la tunera para limpieza, porque esto había que limpiar. Imagínese la persona, usted sabe el olor a pescado, o cuando usted cocina pescado en su casa o procesa pescado, pues ellos me decían, vaquero, pues imagínate esa pequeña situación de procesar pescado cuando nosotros limpiábamos 100 toneladas al día. Entonces, el desecho de 100 toneladas, la cantidad de procesos que había que hacer, ahí era que salía el olor porque había que quemarlo, había que cocinarlo, las espinas y el olor que se iba. Y entonces, ahí vino unos años de contaminación, pero trayéndolo a globalización, pues estos gerentes, por ejemplo, el señor Alfredo Cristi y César Dada, dirigieron también operaciones en Samoa, ¿ves? Pero en algún momento
pues venían los barcos japoneses a Puerto Rico, venían barcos de Europa, o sea que era un proceso global en las plantas, ¿verdad? Recalcando que una historia no contada, pero que me parece que es súper interesante, porque estuvieron los mismos años y antes, las de Ponce. No pude documentar mucho, porque como que la gente, hasta cuando uno lo dice, no se lo imaginan, ni siquiera que fueron las primeras, ¿ves? Y entonces, sí, estábamos integrados. Ya en los 70 estábamos integrados como centros de operaciones principales. Félix, ¿tienes algún comentario o alguna pregunta para Vaquero? Para mí es muy significativo el trabajo del doctor Vaquero, definitivamente, porque es parte integral de mi vida, lo viví en mi niñez y mi juventud, y traigo muchos recuerdos, ¿verdad?, de ese boom económico que trajeron las atuneras a Mayagüez. Yo creo que, y el concepto de familia, porque conocía muchas personas que trabajaron en la atunera, era muy cierto. O sea, compartían, celebraban fiestas juntos, visitaban los compañeros de trabajo, celebraban cumpleaños, interactuaban constantemente. Yo creo que esa generación, ¿verdad? Esa generación que trabajó en las atuneras simbolizó lo mejor de nuestro país. Unos valores y una concienciación de querer ser mejores y crear un Puerto Rico dinámico para que sus hijos tuvieran una vida mejor. Yo creo que la gran lección de las atuneras es que el compromiso de esas mujeres, en su mayoría mujeres, ¿verdad?, sin negar la presencia de hombres, era crear un mejor Puerto Rico para sus hijos, darle oportunidades educativas y que ellos no tuvieran que trabajar en fábricas como ellos tenían que trabajar. Pero quiero decir claramente de que los salarios en las atuneras eran aún superiores a los que muchos profesionales ganaban en el Puerto Rico de esa época. Existía un compromiso de los dueños de las atuneras para que sus empleados estuvieran satisfechos. Los programas de salud, los programas de estímulo que le daban a sus empleados, los hacían permanecer en el trabajo por décadas. Y eso lo hemos perdido. O sea, nuestra sociedad, en esta globalización actual que vivimos, hemos renegado de los beneficios que estas empresas trajeron a una sociedad comprometida con el trabajo. Y nos presenta un puertorriqueño diferente, ¿verdad? Hoy día hablamos que a los puertorriqueños no les gusta trabajar, sin embargo, esa generación trabajaban y no le importaba el turno que tenían que trabajar, porque lo que querían era mejorar. Lo que Puerto Rico hoy día necesita es trabajo para la gente que está aquí, ¿verdad? Para que no se tengan que ir fuera del país. Y señor Félix, quiero resaltarle algo que yo en las charlas quiero siempre decir, y ese es el viejito que está por ahí, que algunas veces no le dan ayuda, o que está caminando solito por ahí, o que tiene artritis y la gente, ¿me entiende? Entonces se nos ha olvidado preguntarle, no tan solo de las atuneras, de cientos de fábricas, gente que dio sus mejores años para pues todo esto que tenemos. Ellos plantean cómo se hizo esa casita, cómo los centros comerciales se llenaban, cómo los centros urbanos, esas tienditas se llenaban con el fiado que después a final de semana te pagaban. O sea que claro, el desarrollo urbanístico que hubo en Mayagüez, las urbanizaciones que proliferaron, ¿verdad? Porque la gente piensa que la gente de fábrica no vivía en urbanización. Eso no es cierto, ¿verdad? Sí. Muchas de las personas que compraron casas en las urbanizaciones trabajaban en las atuneras porque tenían el ingreso para poder pagar los costos de las casas, que en aquella época estamos hablando de 10.000, 12.000, 15.000 dólares, ¿verdad? Que contrario a lo que hoy día, una casa, cualquier casa te puede costar 80 o 100.000 dólares, ¿no? Pero en aquella época existían cooperativas, existían incentivos económicos que le permitían a estas personas poder comprar casas en las urbanizaciones. Por eso hay una gran proliferación de urbanizaciones en Mayagüez de los años 60, de diferentes niveles económicos. También hay lo que mencionaste, que es el surgimiento de escuelas, entre ellas Seiso, que fue una escuela para inglés. También iban los estudiantes a estudiar
en la Academia Adventista que estaba en el Cerro Las Mesas, en los colegios católicos. La idea era que tuvieran oportunidad de aprender inglés y español los hijos de los empleados estadounidenses que vivían aquí en Puerto Rico, que la mayoría de ellos terminaron siendo puertorriqueños y olvidándose de sus raíces angloparlantes, ¿no? Sí. Es bien importante crear conciencia de la integración que esto trajo, porque esto no creó una comunidad aislada, como ocurrió en otras áreas o surgía con la industria de la azucarera, ¿verdad? Esto lo que potenció fue el surgimiento de urbanizaciones y edificios de apartamentos que fueron comprados o adquiridos por los trabajadores de estas industrias. Tenemos una pregunta de nuestro público, de compañero César del taller, que quiere saber si en Las Atuneras se formó como en Salinas un pueblo obrero. Bueno, en realidad, es muy buena pregunta, pero en realidad Las Atuneras, que fue terreno ganado al mar, al lado hay un barrio que se llama Barrio El Maní. Lo que sí pasó es que no hay persona que viviera en El Maní que no haya trabajado en La Atunera. O sea, estaba tan céntrico en medio de la ciudad, La Atunera. Lo importante era el alcance, oye, porque es que estamos hablando de gente que venía desde Yauco hasta tan lejos como Isabela. O sea, tenía todo el área oeste impactado. Y había mucha gente de Añasco, de Sabana Grande. Y un sistema excelente de carros públicos, porque la mayoría de los empleados de Las Atuneras comenzaban sin tener auto y dependían de los carros públicos, que trabajaban entonces los turnos que trabajaban Las Atuneras, porque se alquilaban los carros públicos para llevar los 6 empleados, ¿verdad?, de un pueblo a otro para que pudieran, o sea, el mismo desarrollo económico de Las Atuneras potenció los carros públicos, y los carros públicos van desapareciendo en el área oeste según desaparecen las atuneras. Y quiero decir, ¿verdad? Tenemos otra pregunta. Señora Aida, le iba a decir. En otros pueblos, las industrias desarrollaron también cooperativas. ¿En La Atunera llegó a desarrollar alguna cooperativa? Sí, había una cooperativa. No lo trato en el libro, pero sí sé que hay una cooperativa de empleados. Y había muchos beneficios, imagínense, muchos beneficios de salud, médico, educativo, beca, juego de pelota, todo lo que uno se imagina que fuera en beneficio del empleado. La Atunera fue la primera que lo trajo a la zona de Mayagüez. Pero quería resaltar a la gente que es del área metropolitana. No hay persona que no sea ingeniero por esas áreas que te diga, para esos años 80, que se sabían del olor de la cerveza y el olor del atún. O sea, cuando venían de San Juan se encontraban, porque la cerveza también en cierto momento se siente el olor a malta y después pues se sentía el olor a pescado. Y la galleta sultana, por favor, no las olvides. Esos eran los 3 olores característicos de Mayagüez. De Mayagüez. A las 2 de la tarde tú podías oler esos olores en Mayagüez que eran horribles. Embriagantes, ¿verdad? Pero todo el mundo se acostumbró a esos olores por lo que significaba que había trabajo y había gente trabajando y había progreso y había evolución. Si los viéramos hoy en día, esos olores serían motivos de protesta porque son motivos de contaminación ambiental. Por supuesto. Pues sí, hubo unos movimientos mayagüezanos por la salud y el ambiente. Es que se depositaban hasta toneladas de desperdicios del atún en Laja, o sea que el impacto ambiental, cuando vinieron estas operaciones que nos hicieron primero en el mundo en los 80, la persona que dirigía las plantas decía que imagínate la cantidad, 100 toneladas todos los días pelando atún, había que buscar dónde botar mucho de ese, ¿verdad?, residuo. Pero creo que cuando se quemaba era horrible también. Cuando se quemaba, sí. Y quiero dar las gracias, ¿verdad?, por si acaso, pero este libro permite uno ir conociendo gente. Yo, Aida, mucha gente que después que el libro, dice, mi papá estuvo, y gente mayor que me dice, no tengo fotos, pero yo estuve, y entonces le ha servido como un reconocimiento, porque la gente se sentía que le hablaban mal de su olor, y entonces en este libro estamos resaltando su esfuerzo, la importancia que tuvo, y entonces se sienten bien que se hable bien de lo que se hacía allí y del impacto que tuvo.
Claro, el olor estaba presente, pero uno se adaptaba al olor. O sea, yo creo que el olor lo único que significaba era que había trabajo y que había deseos de trabajar y progresar. Y la doctora Mendoza, doña Aida Mendoza, usted debería dar una vuelta por la playa de Mayagüez para que visite esas áreas que, aunque están desoladas, son un pedazo de la historia de Puerto Rico, que Sí, gracias pero al las doctor. he visitado, Ferry, no creas que no las he visitado. Cogí el ferry allí, Ay. así que sí sé, conozco el área, he visto, sentí la primera vez que cogí el ferry para ir a República Dominicana desde Mayagüez, todavía estaban las atuneras y sentí el olor, así que estoy familiarizada con lo que hablan. Definitivamente. Y algo importante es que cuando yo era niño, los niños de las escuelas, los estudiantes de la escuela, visitábamos las atuneras para conocer el proceso de operación de las atuneras. Era importante y se creaba conciencia de la importancia del trabajo de las atuneras en las escuelas, por lo menos en las escuelas públicas donde yo estudié. Quiero finalizar diciendo, hay una persona que tiene la lista de todos los empleados que hubo en Starkey's y son aproximadamente 29 mil empleados. O sea, ¿verdad? Por todos los años, 29 mil empleados tuvo Starkey's nada más en todos esos años que estuvo. Ya vamos finalizando, ¿verdad? Estos momentos finales. Primero queremos agradecer, ¿verdad?, al doctor Luis Paquero por estar con nosotros esta noche y presentarnos una historia tan fascinante y tan poco conocida. Así que gracias por su aportación historiográfica a nuestro aporte histórico, ya que esta es una historia fascinante y a la misma vez de un gran desarrollo económico que si usted no toma esta iniciativa de hacer este libro, en unos años nadie podría hablar de las atuneras, porque pues estas personas van a ir falleciendo y esas voces y esas memorias van a ir quedando atrás. Gracias por su aportación historiográfica para que nuestro Puerto Rico y nuestras nuevas generaciones conozcan esta gran aportación de las atuneras, porque ahora las comemos en la latita, pero conocer todo ese proceso que se hacía aquí para nosotros y para alcance internacional es sumamente importante. También queremos invitar a las personas que nos están escuchando para que primero pues compartan con nosotros en el taller de investigación histórica y a esos grandes escritores que tienen historias como esta que hemos estado comentando esta noche, comuníquense con nosotros como hizo el doctor Vaquero y podemos estar presentando los libros que mucha gente no conoce que están saliendo. Mire, nosotros tenemos grandes escritores, grandes historiadores y necesitamos que nuestro pueblo conozca y reconozca nuestra historia. ¿Algunas palabras finales, Félix? Sí, me siento muy orgulloso de su trabajo, doctor, principalmente porque le dio voz a miles de puertorriqueños que trabajaron como obreros en las atuneras y ayudaron a forjar un Puerto Rico del cual nosotros somos herederos. Al mismo tiempo, deseo invitar a todos los que nos están escuchando a la celebración del 150 aniversario de la abolición de la esclavitud y la libreta del jornalero, que se va a celebrar el próximo 18 de marzo, sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en el Archivo General, en el Archivo Nacional de Puerto Rico, el Archivo General, en Puerta de Tierra, en San Juan. Tenemos que conmemorar la abolición de la esclavitud y la abolición de la libreta del jornalero, que dio paso a la transformación económica del Puerto Rico del siglo XX. Sí. Y claro, no queremos finalizar sin darle las gracias a la plataforma del Post Santillano, al doctor Daniel Nina, y obviamente queremos darle las gracias a nuestro agente de producción, Adrián Siaca Pérez, que ha estado dándonos apoyo técnico durante toda esta presentación. Y recuerden, compartir, compartir, compartir para que más gente conozca la historia de las atuneras en Puerto Rico en Mayagüez del 1960 al 2012. Y que Queda viva con ustedes. Mayagüez. Hasta la próxima, gracias por su atención y recuerden apoyar nuestras producciones, tanto las de Taller de Investigación Histórica como las del Post Santillano. Tengan una feliz semana. Buenas noches. Buenas noches.